Una idea fascinante que se ha convertido en un elemento principal de la ciencia ficción. Es la idea de otros universos y realidades distintas a la nuestra. Nuevos mundos que coexisten con nosotros e incluso albergan otras versiones de nosotros mismos. Sin embargo, después de todo, ¿puede ser real? Desde que se dio a conocer la idea de un multiverso, hubo quienes buscaron alguna forma de probar que existen estas realidades alternativas, buscando pistas y sugerencias que podrían ser reales, desde lo surrealista y lo extraño a lo más científicamente plausible. Demuestran que existe un gran deseo de que alcancemos lo desconocido y que nuestras vidas tengan sentido, tal vez en una realidad alternativa o universos paralelos. Pero 2019 podría ser el año en que los humanos abran el primer portal a otra dimensión. Como bien reflejamos en un vídeo anterior y publicado hace 5 meses aproximadamente, hace algunos años, los teóricos de la conspiración están advirtiendo que el gran colisionador de hadrones, ubicado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, tiene el potencial de abrir una puerta a universos paralelos u otras dimensiones y en consecuencia provocar una gran catástrofe nunca vista antes en nuestro planeta. Y aunque el gran colisionador de hadrones permitió confirmar la existencia de la partícula conocida como bosón de Higgs, el 4 de julio del 2012, la conspiración cree firmemente en que esta intromisión en los procesos cuánticos complejos y por contenidos podría iniciar una reacción en cadena con consecuencias impredecibles. No es necesario decir que si los científicos del CERN estuvieran trabajando en algún experimento para cambiar nuestra realidad, no lo harían público. No es de extrañar que cualquier día, sin conocer el alcance y magnitud de lo que están realizando o ya realizaron, te encuentres a tu otro yo, cara a cara, con la diferencia de que tú aquí tienes una vida de lo más normal. Pero tu otro yo puede ser un impostor intentando suplantarte para otros fines más siniestros. Es por ello de la probabilidad de un portal a otra dimensión que se esté realizando ya. Los científicos del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, situado en Oak Ridge, Tennessee, finalizarán y probarán este verano un equipo que les permitirá vislumbrar por primera vez un universo paralelo que podría ser idéntico en muchos aspectos al nuestro, con partículas espejo, planetas espejo e incluso espejo de nuestras vidas. De acuerdo con Liam Bursal, la física que dirige el proyecto describió la semana pasada en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC el intento de revelar un mundo oculto. El descubrimiento de un mundo de espejos ocultos puede parecer la trama de un capítulo de la exitosa serie de televisión Stranger Things, pero los físicos lo han sugerido repentinamente como un medio para explicar los resultados anómalos. Sin embargo, hasta el momento, la evidencia sólida que existe en la existencia de tal reino se ha negado a manifestarse. El conjunto de resultados anómalos, los que inspiraron esta nueva investigación, se remontan a los años 90, cuando los físicos de partículas estaban midiendo el tiempo que tardaban las partículas de neutrones en descomponerse en patrones una vez que se eliminaban del núcleo de un átomo. Dos experimentos separados vieron cómo los neutrones se descomponían a diferentes velocidades. En lugar de descomponerse y convertirse en patrones exactamente a la misma velocidad como se esperaba, en uno, los neutrones libres fueron capturados por campos magnéticos y arrastrados a tubos de ensayo, y en el otro, fueron detectados por la posterior aparición de partículas de protones de una corriente de reactor nuclear. Esas partículas
disparadas a la corriente desde el reactor nuclear vivieron en promedio durante 14 minutos y 48 segundos, 9 segundos más que los que se encontraban en los tubos de ensayo. Puede parecer una pequeña diferencia, pero este detalle preocupó a los científicos. La existencia de un mundo espejo ofrece una explicación creíble, que hay dos vidas de neutrones separadas, y puede ser que alrededor del 1% de los neutrones puedan cruzar la fisura entre nuestra realidad y el mundo espejo antes de volver atrás y luego emitir un protón detectable. El nuevo experimento disparará un haz de neutrones a una pared impenetrable. En el otro lado de la pared se instalará un detector de neutrones, que normalmente no espera detectar nada. Pero si el detector registra la presencia de neutrones, la teoría es que puedan haber atravesado la pared, oscilando en el mundo del espejo, convirtiéndose en neutrones del espejo y reapareciendo en este universo, y más específicamente en el laboratorio de Tenesis. Son los que pueden oscilar y luego regresar a nuestro universo. Pueden ser detectados. Esto fue lo que dijo la doctora Brausser a la revista científica en junio. Además, el equipo instalará campos magnéticos a ambos lados de la pared que puedan alterar su fuerza. Se espera que ciertas fuerzas puedan ayudar a la oscilación de las partículas. A pesar de la teoría ordenada, el equipo está minimizando las posibilidades de revelar el gemelo oscuro de la realidad. Pero si detectan un neutrón en el otro lado de la pared, podría tener más implicaciones profundas. Espero medir cero. Continuó explicando la doctora Brausser. Si descubres algo nuevo así, el juego cambia totalmente. Como ya sabéis, la existencia de un mundo espejo también podría explicar la falta de isótopo litio 7 en nuestro universo, que los físicos creen que no coincide con las cantidades que el Big Bang habría creado. La detección de rayos cósmicos de alta energía que provienen de más allá de nuestra galaxia también podría explicarse por la existencia del mundo espejo. Son demasiado poderosos como para haber viajado solo a través del universo conocido, pero si hubiera oscilado en el reino del espejo y luego se hubiera retirado, podría explicar por qué es ese el caso. Sin duda alguna, se trata de algo realmente increíble, que científicos decidan abrir un portal a otra dimensión. Pero la realidad es que esta no será la primera vez que se intenta un experimento así, ya que en 2015 el gran colisionador de hadrones del CERN se reinició para que revelara la existencia de universos paralelos. Pero esta vez es diferente. Quieren establecer conexión directa con los universos paralelos y tal vez lo que encuentren no sea lo esperado, como la peor versión de nosotros mismos o entidades demoníacas, por no decir que otras partículas desconocidas podrían desencadenar poderosas fuerzas destructivas. Los hechos alternativos de la creación de otro mundo pueden ser obra del ser humano o con la ayuda de otra civilización. ¿Estamos viviendo en una realidad alternativa y ya abrimos ese portal? ¿O simplemente todo es fruto de la imaginación? Una cosa está bien clara: si existen los viajes en el tiempo, si existen los portales interdimensionales, ¿no crees más probable que exista un mundo idéntico al nuestro por el cual se pueda acceder a través de unas instalaciones de investigación y seas desconocedor de la verdad?
Por lo tanto, lo más importante es que entre todos podamos compartir estos vídeos. Y recuerda, entra en este canal y en el segundo canal de Snack 2 cada día para confirmar que tenemos un vídeo nuevo. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Soy su anfitrión y esto es Snack 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos, comunidad. Estuvieron en la tierra. Convivieron entre nosotros. Viajaron a otros mundos. Un día regresarán a la Tierra.